algo más que buena música. Turismoradio.com. Existe un lugar donde tus sentidos cobran vida de una manera mágica, donde tu corazón se llena de sentimientos inolvidables y tu espíritu se llena de energía a cada suspiro. Escenarios naturales, enigmas prehistóricos, aventura y relajación y más serán parte de los sonidos que Cancún y Riviera Maya emitirán en este momento. Suite Caribe. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un programa más de Suite Caribe. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Chemuyil, entre Playa del Carmen y Tulum. Y estamos en el Hotel Le Swing, es el hotel sede, que será sede para los eventos swingers que les comentábamos la vez pasada en el programa anterior. La verdad que es un tema muy de controversia, muy de tabús, muy de tal vez del qué dirán, pero es un tema también interesante y es un tema que en la actualidad pues se está llevando en muchos lugares. Hay que darle el lugar a lo que es y pues bueno, realmente tenemos que ser muy directos y muy sinceros con lo que se está hablando y lo que se está comentando acerca del turismo swinger. En México, la verdad que pues hay de todo y para todos en el sector turístico. Y pues en esto encuentran cabida pues diversos estilos de vida, ¿no? El swinger es uno muy en especial que ha llamado la atención de algunos hoteleros, ya que pues bueno, han decidido apostar a este nicho. No es fácil, es un nicho muy complejo, pero pues bueno, hoy por hoy pues les voy a contar un poquito cuáles son y dónde están los hoteles swinger, los bares swinger y pues dónde está el segmento swinger, ¿no? El segmento swinger, pues bueno, realmente está alrededor de todo el mundo y este segmento swinger le ha apostado muchísimo a estar en México, conocer México, disfrutar México y llevarse ese pedacito de México en sí para poderlo transmitir y poder traer más comunidad swinger a nuestro México, ¿ok? Grandes resorts, así como pequeños hoteles boutique, como en uno de los que me encuentro ahora, han encontrado la especialización, un mercado muy lucrativo. Hoy, por ejemplo, turismo familiar, el turismo de aventura, el turismo médico o el turismo solamente para adultos, pues bueno, es el que ha desencadenado también esto. Ojo, en el programa anterior comentábamos que no es lo mismo el turismo para adultos que el turismo swinger o el turismo LGBT. Sí es muy diferente, ¿ok? En México, el paraíso de los hoteles para dos es Quintana Roo. Aquí es donde se encuentra la mayor oferta, ya sean alojamientos que solo reciben parejas mayores de edad o que se están organizando experiencias en las que el hotel cierra sus puertas durante una semana para abrirlas exclusivamente a aquellos dispuestos a experimentar con algún intercambio sexual. Ahora, muy importante, y lo hablábamos la vez pasada, con Curvy Girl, que la vamos a tener de invitada en el siguiente bloque, ya está por acá casi conectándose. La regla, no es no, es una regla básica del swinging que viene de una palabra inglesa que se traduce como un balanceo. Es muy importante esta regla del no es no y pues en los hoteles especializados lo saben de sobra. Y buscan que aquí en la convivencia pues sea armónica y sin cortar esa sensualidad y provocando este ambiente en el que no tienen cabida las inhibiciones. Me estamos saludando acá, que siempre nos reciben con una súper sonrisota y bueno, estamos felices de que otra vez nos abran estas puertas de este precioso hotel. Y por aquí tras cámaras tenemos a el equipo de los chicos de Sevens, que ellos tienen que guardar ese misterio de quiénes son. Ellos no pueden salir a cuadro porque, pues imagínense, tienen que estar esa,
esa sorpresa, ¿no? Para todos los que vengan a los eventos. Y pues bueno, súper importante también, pues que conozcan a qué lugares, o sea, no nada más llegar al hotel, sino qué lugares se van a trasladar, qué van a hacer, qué actividades pueden desarrollarse. Y pues bueno, el equipo de Sevens, la verdad que es súper importante en esto. ¿Por qué? Porque ellos nos han estado dando opcionales de tours, dinámicas que hacen a bordo de sus tours. Y ellos traen un tour ahorita, que es un tour hit buenísimo, que es a Tulum. Tal vez yo les digo, ay, bueno, es un tour swinger a Tulum, todo mundo va a Tulum. Sí, pero nadie va a Tulum a bordo en una camioneta haciendo dinámicas sensoriales, divertidas, jugueteándose entre todos, ¿no? Entonces, pues es como algo raro. La verdad, cuando a mí me dijeron, no me lo podía imaginar. Dije, no, bueno, yo lo tengo que ver. No verlo de vivirlo, sino verlo que me lo compartan, ¿no? Entonces, sí es algo como que me llama mucho la atención de conocer. No es raro, es especial, perdón, corrijo, no es raro, es especial, es diferente. Ok, pues bueno, dentro de lo que les comentaba de las dinámicas, de los tours, de las actividades que hay que hacer, pues bueno, vamos empezando por los hoteles. Se los voy a comentar ahorita en el siguiente bloque. Hay algunos hoteles muy bien ubicados en la Riviera Maya, que son hoteles cadenas grandes, y también tenemos hoteles boutique como este hotelito. Ahora, la diferencia es súper importante. Recuerden, una cosa es que sea hotel solamente para adultos y otra cosa es que sea un hotel especializado en swingers. Eso es bien importante. En este hotel en el que estoy, pues, se permite todo tipo de actividad. Tienen sus áreas, por supuesto, también. Y no nada más se enfocan solamente en turismo swinger o sexual. Tienen el área para hacer yoga, tienen su alberca, tienen su restaurante que está divino. El restaurante es donde estoy ahorita. Tienen lo que es su alberca, con sus tumbonas, sus camastros. Tienen un área especial para temazcal. Tienen un área también para eventos, su restaurante bar en la noche. Y, bueno, cuentan con dos albercas muy, muy grandes. Por ahí igual puedo mostrarles ahorita algunas imágenes. Y, pues, bueno, recuerden, este hotel se llama Le Swing. Está realmente enclavado dentro de la jungla tropical entre Playa del Carmen y Tulum. Y, pues, bueno, tiene tres tipos de habitaciones. La habitación Valle Estándar, les voy a comentar cuál es. Tiene una villa preciosa. Tiene tres tipos de habitaciones. La habitación Deluxe, que trae una tarifa sobre 90, $100 más o menos, impuestos incluidos. Y tiene la habitación King Villa en $110, $120 aproximadamente, dependiendo de la fecha de reserva. Y la Gran Villa en $140. La Gran Villa tiene dos habitaciones. Está muy grande, está muy, muy bonita. Otro de los hoteles más que ofrecen ese servicio para swinger es la firma Original Group, con sede en Cancún, de Hotel Desire Riviera Maya Pearl en Puerto Morelos. Vamos a hablarles a detalle un poquito más de este hotel y de otros más en el siguiente bloque. Y esto es Sweet Caribe. Soy Lore Alonso y estoy en el Hotel Swing de Chemuyil. Regresamos. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Dos mundos llenos de emociones. Aguas turquesas y playas de arena blanca. Una cultura maya viva. Cenotes impresionantes. Islas exóticas. Imponentes ríos y cavernas subterráneas. Hermosas lagunas. Selvas tropicales. Coloridos arrecifes. Pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe, en donde dos mundos se funden en una sola alma.
sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte, aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote, saboreando exquisitas fusiones gastronómicas en lugares únicos e inesperados, descubriendo increíbles ríos subterráneos, o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla. En el Caribe mexicano, vivirás experiencias únicas. Recibirás una cálida bienvenida. Reconectarás contigo mismo a través de ceremonias místicas de purificación. Descubrirás diferentes tonalidades de azules mientras navegas en kayak en una laguna, nadas en un cenote o buceas en las profundidades del impresionante mar Caribe. Disfrutarás con tus amigos una emocionante vida nocturna. Sentirás la vibra mexicana en nuestros encantadores pueblos mágicos. Y hasta podrás interactuar con innumerables especies de la fascinante vida silvestre. Así que relájate y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de dos mundos. Hola, pues ya regresamos, ya estamos acá en vivo nuevamente, estamos en el Hotel Swing y pues bueno, estamos esperando que se conecte Curvy Girl, nuestra invitada, ahora sí que especialista en el tema swinger. Ella está ahorita en Cancún, no va a estar acá en vivo con nosotros, pero esperemos que se conecte muy, muy pronto. Y pues bueno, les estaba comentando acerca de los hoteles especializados en turismo swinger y uno de ellos, pues bueno, es el Desire Riviera Maya Pearl Resort, que está ubicado en Puerto Morelos. Está realmente a las afueras del pueblo, a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún. Y la experiencia empieza desde que ustedes ponen el pie en el hotel, ya que el check-in es personalizado y reciben una copa de vino espumoso a su llegada. Tiene 88 habitaciones estilo suite, tiene villas y tiene loft, y es un alojamiento todo incluido que pues también permite que realicen actividades al aire libre de hedonismo y pues que se olviden de todo lo demás. Si quieren realmente ustedes experimentar, conocer, no tanto curiosear ni morbosear, pero sí pues conocer y introducirse en este medio, pues bueno, este es un muy buen hotel, ya que tiene muy buenos guías para estas temáticas y este segmento. Este hotel tiene restaurantes, tiene servicio de alimentos y bebidas 24 horas, tiene restaurantes especialidades y entretenimiento día y noche. Tiene shows nocturnos también y ofrece veladas realmente románticas en caso de requerirlas con previa reservación. Entonces, la verdad que tiene muy buenas opciones. Les ofrece demasiadas opciones también de restaurantes. Las actividades comienzan a las 10:30 de la mañana y terminan, pues, están toda la tarde y la noche. Lo mejor del hotel, pues, bueno, es que cuenta con una boutique online donde pueden adquirir ustedes juguetes, lencería y demás productos para sus días y sus noches con su pareja. Ofrece también diferentes paquetes para que ustedes puedan regresar, ya sea con grupos, con amigos o algún evento en especial que ustedes tengan. Punta Maroma también está súper cerca de aquí de Puerto Morelos y realmente es una espectacular playa que ya les habíamos hablado de aquí de Punta Maroma, de Playa Maroma, y pues bueno, que se la recomendamos mucho. Otro hotel mismo de este mismo es el Desire Riviera Maya. Este realmente es el hermano mayor del hotel y cuenta con 114 habitaciones, totalmente pensadas y diseñadas para deleitar todos sus sentidos. Con vista al mar o al jardín, tiene habitaciones muy espaciosas que mezclan lo sensual con lo casual y pues los invitan realmente a volver a una realidad de fantasía. Realmente también es un hotel padrísimo y pues bueno, es un todo incluido. Cuenta con diversos restaurantes también de especialidades. Tiene 5 bares y un nightclub en el que ustedes pues, pueden sugerirle a sus huéspedes
o bueno, ustedes que nos están escuchando directamente, su pareja, pueden pasar muy, muy buenas noches. Tiene también lecciones de snorkel, paddleboard y clases de tubo en el agua. ¡Wow! Eso no lo había escuchado, ¿eh? Clases de tubo en el agua. ¡Ok! Si de por sí la clase de tubo se me hacía algo como súper complicado, pues bueno, ahora esta es en el agua. Disaya Rivera Maya realmente pues tiene un menú de fantasías con cargo extra en el que pueden elegir rentar una cama en la playa para dar rienda suelta a sus instintos, disfrutar una romántica cena de cuatro tiempos a la luz de las velas, o bien contratar pues mensajes eróticos para dos, para tres o para cuatro. Además, a lo largo del año pues organizan diferentes eventos temáticos especiales y que arman fiestas, bueno, padrísimas, sin igual. Hay muchos hotelitos pequeños que ofrecen experiencias swinger, como Intimal Resorts Adults en Tulum, que está a unas cuadras del centro de Tulum, y el hotel es adultos, en que la ropa, el que traigas ropa puesta, es opcional. Así que es un hotel en el que puedes hacer nudismo sin ningún problema. Está rodeado por la jungla también, la jungla caribeña, y es un complejo que su nombre le indica. Es íntimo y es privado. Intima Resort. A excepción de las suites, cada una de sus 30 habitaciones que tiene está equipada, tiene televisión, ofrecen visitas, ofrecen vistas a la alberca, visitas, bueno, las visitas las harán ustedes a la alberca, y pues bueno, los huéspedes íntima pueden elegir entre un plan europeo o uno que incluya todos los alimentos. Eso es súper, súper importante. Al ser un hotel lifestyle friendly, el staff es muy respetuoso y no limitan a los huéspedes. Eso también es súper importante y es un tema que tienen que estar súper tranquilos, que eso no va a pasar acá. Es muy normal que vas a un hotel y estás viendo una pareja que se está dando igual besitos o que la señora está topless y el mismo personal pues se les queda observando, ¿no? Así como ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Pues bueno, en estos hoteles realmente vas a tener la seguridad y la tranquilidad de que el mismo persona atendiendo no va a tener ninguna curiosidad ni morbosidad de estarte viendo, ni mucho menos. ¿Ok? Tenemos otro más que es el Breathless, que tenemos Cabo San Lucas y Breathless de acá de Cancún. Cuenta con 169 suites, todas con vista a la marina. Y pues bueno, la verdad que es un hotel precioso, es un hotel muy grande, también cuenta con spa. Y pues bueno, ¿qué más les digo? La verdad que estamos esperando a Curvy, que por ahí no se conecta Curvy, manejando todavía Curvy. Todavía anda manejando. No ha llegado. Pues bueno, vamos a regresar un poquito a mencionar lo del intercambio de parejas o swinging. Recuerden que este es un estilo de vida que ha sido adoptado por muchas personas durante décadas, pero ahora su popularidad es muy notable. Ya ha llegado el momento de que si se los piden como opción, como un hotel en especial o algún restaurante, algún bar o un tour, lo hay. Y que les comenten que se den la oportunidad de vivir esa experiencia y pues la verdad que hay demasiadas opciones de hoteles, de tours. La empresa Sevens de acá de Rivera Maya, la verdad que tiene mucho conocimiento, mucha táctica con este tipo de tours y de turismo. Pues creo que no ha llegado Curvy por acá todavía, ya, yo ya la veía casi conectada. Pues bueno, hoy va a ser un programa breve, acá está lloviendo, hace ratito no teníamos como mucho internet. Si no tenemos invitada, pues la verdad que es nada más comentarles acerca del turismo swinger y pues bueno, también lo que está pasando acá en Rivera Maya. El tema del sargazo. El tema de sargazo, déjenme les comento la importancia de lo que es. Está muy bien. Se mueve la cámara. De la importancia que es el tema de sargazo, que no se nos espanten, que no le teman. Sí, muchas noticias dicen que el sargazo invade la Playa del Carmen y la Riviera Maya. Sí, sí lo hay. De hecho, ahorita es la época. Estamos comenzando la época del sargazo, se viene un poco más de sargazo en nuestras playas de la Riviera Maya. La aparición de este fenómeno, pues ya tiene algunos años y pues bueno, también recuerdan que esto es cosa natural, que no podemos evitar.
no, el hombre no lo puede quitar, o sea, por mucho que lo limpiemos, lo dejemos, todo, pues no se puede. Para eso hay actividades adicionales que ustedes pueden ofrecer a sus clientes, como es la visita a los museos. Hay un museo precioso en Tulum ahorita, las esculturas en Tulum. Está también la opción del simulador de auto de Ferrari, de Fórmula 1, que también está en la playa. Y pues bueno, esto, la parte del Sargazo, que es importante porque es Cancún, Riviera Maya, nos afecta, pero no por eso tienen que dejar de venir. Y bueno, Curve nos iba a hablar acerca del evento del 26 de junio, no se ha conectado, y pues bueno, les voy a hablar yo del evento. No estoy como tan empapada en esto, pero bueno, vamos a darle. Ok. El evento del 26 de junio. El evento del 26 de junio Swinger, que se realiza en este hotel, en el Hotel Swing, es pues para parejas y es para solteros y solteras. ¿Ok? Es un evento, hay dos opciones. Uno, puedes salir de Cancún o de Playa del Carmen. Ahí dependiendo, tú lo solicitas tu pick-up desde tu hotel sin ningún problema. ¿Ok? Te incluye el tour y, bueno, empiezas con desayuno en un club de playa. De ahí se integran, se conocen y viajan a bordo de la camioneta. De ahí se trasladan ustedes a Tulum. Ya estando en Tulum, bueno, en el camino hacen algunas actividades y dinámicas de integración. Ajá. Y ya estando en Tulum, pues bueno, conocen las ruinas, van a las playas. Estando en las playas, en la playa tienen un tiempo libre por ahí, les dan algún refrigerio, un box lunch o algo ahí también. Y de ahí se trasladan acá al Hotel Swing. En el Hotel Swing, antes de llegar, les dan un antifaz para que puedan llegar a incorporarse al evento, donde todos también van a traer su antifaz. Y, bueno, va a llegar el momento en que todos se quitan después el antifaz para que también se conozcan y está la integración. Hay DJ, está la pool party, barra libre nacional, al parecer, ¿verdad? Me comentas. Barra libre nacional. Ya si ustedes quieren una barra libre o bebidas premium, pues bueno, ya las pagan aparte. Las dinámicas, el cuarto oscuro. Yo la verdad tenía muchísimas dudas y preguntaba, bueno, ¿cuál es el cuarto oscuro? Bueno, ya sé que es un cuarto, que no hay luz, que... O sea, o luz tenue, no sé, pero ¿qué hacen en el cuarto oscuro? Les preguntaba yo la otra vez. Todo. Ahora sí que ahí no hay regla. Ahí no hay regla, ahí no hay... Bueno, la única regla, acuérdense, es el no. O sea, es la única regla, es el no. Pero todo lo que no nos imaginamos sucede en el cuarto oscuro. ¿Y esto con qué? Con la finalidad de que les dan privacidad, ¿cierto? Les dan privacidad a todos los asistentes. Ahora... la hora más o menos en que termina es entre la 1 a las 2 de la mañana y les incluye la transportación de regreso a su hotel. Ya si quieren ustedes quedarse acá en el Hotel Swing, pueden reservar también directamente y se quedan con su pareja y ya se quedan a disfrutar y todo. La verdad que es un hotel precioso, es un hotel de 15 villas, es un hotel muy acogedor, es un hotel en medio de la jungla caribeña, porque yo decía que era jungla tropical, pero es jungla caribeña. La otra opción, la opción del tour, ¿no? La otra opción es solamente swinger party, que es obviamente con la alberca, la barra libre, tienen el DJ, tienen música, tienen todas las dinámicas en el lugar. Ya no son dinámicas a bordo ni el tour ni el desayuno, pero sí tienen las dinámicas en el lugar. Tienen la opción del cuarto oscuro, el juego de llaves, y ya si ustedes deciden, los clientes deciden quedarse, pues se pueden quedar sin ningún problema. Ay, me siento rara como que hablando del tema, y los tengo aquí tras cámaras, pero nada que se quieren poner a... A ver, cuéntenme qué más. Qué delicioso café. Bueno. El pick-up es en un punto específico en Playa del Carmen. Se recogen todos en Playa del Carmen, se traen para acá al hotel y ahí mismo se les regresa al punto donde se les recogió. Ok, hay un dress code. Me dice dress code. Dress code es white.
todos de blanco. Perdón, se me mueve la mesita en donde estoy. Hasta la mesita ya se emocionó. Por eso tiembla y se me mueve. Ok, el código de vestimenta es blanco y tienen que traer su traje de baño y lo que quieran traerse para pasar una noche, no digo mágica, digo sensual, súper, súper sensual. Y, bueno, acá me están diciendo, ok, me mandan un mensajito y me dice el costo. Bueno, hay dos opciones. El costo, el tour completo son $185 por persona, tour completo, pero ojo, es transportación redonda, es desayuno incluido, es el tour, la entrada a Chichén, ¿eh? La entrada a Tulum, es que Chichén es otro próximo. Tulum, el refrigerio o snack en playa, todas las actividades y dinámicas a bordo de la camioneta, barra libre, ahora sí que el uso de la piscina, toallas, snacks, tapas españolas, el DJ, tenemos DJ en vivo, y bueno, la verdad que el vivir toda la experiencia que están viviendo, pues es magnífico. Eso, el tour completo, $185. Y la parte del tour, nada más, perdón, la parte del solamente la fiesta, el evento, son $85 por persona. Ojo, en muchos lugares me percaté de que dicen que los solteros son más caros. Aquí se les está manejando igual. El soltero por lo general es más caro, pero aquí se está manejando igual. Les digo, me percaté porque hice mi tarea. Para yo poder hablar de algo, de un tema, de la fiesta, de todo, pues bueno, estoy hablando con bases, ¿no? De lo que es el tema. Ya me estoy acá, es que entre el aire y la lluvia, el tema de lo de la entrevista. Y pues bueno, la verdad que súper agradecida que nos reciban en este hotel, está precioso. Vamos a ver una cápsula de Italia Racing y regresamos para hablarles más de turismo swinger en México. Vamos a hablar de los barecitos swingers acá en Cancún. Regresamos, Sweet Caribe. Bueno, pues ya estamos de regreso. La verdad que ahorita me quedé, wow, así como en shock. Cada programa para mí es diferente, es único, es irrepetible. Y más con este tema estoy como aprendiendo muchísimo, muchísimo. Y rápido, ¿eh? Estoy aprendiendo. Porque, bueno, acá me están comentando la importancia del respeto, la importancia de la decisión, la importancia de, aparte, no es solo decir no, sino la importancia de venir a lo que vienes. No nada más, bueno, pues voy a ver si es lo que me gusta, voy a ver si me va a gustar y vengo y me voy. Pues no, yo creo que, pues bueno, es como todo, ¿no? Hay que tener la decisión, hay que tener la seguridad. Hay que tener
el autocontrol de poder decir a qué voy. Ahora, bien importante, yo creo una pregunta aquí que es que me sacan al aire es ¿cómo desenvolverse en este ambiente swinger? Como tú te sientas, es como tú te vas a desenvolver. No hay tapujos, no hay tabús. Aquí no es de que te traigan o porque me invitaron vine o... No. Puedes decir que no estando acá, es válido. Pero lo más importante es que tienes que asistir a un evento de este tipo porque tú quieres, no porque te dijeron, no porque vas a quedar bien con la pareja. Y otro punto súper importante, si en una relación, y eso lo decía el programa pasado, si en una relación hay problemas y piensas que con hacer esas actividades vas a quedar bien con la pareja y van a estar mejor, ¡pum! Error, no es cierto. Eso no es cierto. Y si tienen alguna duda de qué es o cómo hacerlo o así, pues bueno, primero buscan bares, lugares, antes de llegar a un evento de esta magnitud, ya un hotel swinger, a un evento swinger, pues busquen primero restaurancitos, buscan bares. Aquí, pues bueno, realmente en Cancún había algunos muy buenos bares swingers que nos comentan era Macumba y era Enigmática. No sabemos si siguen, vamos a investigarlo. Vamos a ver si siguen estos bares. Chicos, me ayudarían ustedes a investigarlo, a ver si siguen los bares. Por aquí tengo que es Enigmático y otro que dice Macumba. Entonces, si tienen duda, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Y pues bueno, recuerden que México no es un país que tenga mucho, que acepte mucho este tipo de turismo, ¿ok? No es un país tan abierto a, por tanto tabú que hay, por tanta cultura, prejuicios, por todo lo que existe en nuestro México, ¿sí? Es bien importante que ustedes mencionen, si quieren hacer turismo swinger, que lo mencionen a su agente de viajes para que la agente de viajes les pueda buscar el mejor bar, el mejor restaurante, el mejor hotel, ¿ok? enfocado a turismo swinger. Pues bueno, Curvy Gear por aquí no nos contactó, no pudo, no sé qué pasó. Vamos a ver qué me dejó así como en espera de no sé qué pasó, yo creo que se equivocó de día o puede ser también la lluvia. Acá hemos tenido lluvia todos los días. Y bueno, miren, qué mejor, ¿no? Lluviecita todo el día para que si vienen a hacer turismo swinger, se queden en su hotelito, en la habitación o en la alberca y disfruten al máximo esta lluviecita caribeña que está deliciosa. Nada más que el bochornito después, no, bueno, no les quiero ni contar. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Aventúrense, háganlo si realmente están decididos a hacerlo. Pruébenlo con la finalidad de tener sus limitaciones. Ustedes saben hasta dónde decir aquí, aquí sí, acá no. Ustedes si quieren contratar un servicio especializado, tanto solo para adultos o para especializado swinger, contraten a Sevens. Sevens es una agencia súper buenísima que tiene que ver todo con también LGBT y turismo, turismo swinger. Síganlos en Twitter, están como @7SWRiveraMaya, así tal cual, @7SWRiveraMaya, acá me lo están dictando. Teléfono para que los puedan contactar es 984-310-4146. Manden un WhatsApp y contáctenlos para que
para que les den toda la información a detalle. Pues bueno, aquí estamos teniendo mensajitos. Bueno, Curry no pudo venir, pero ya les expliqué un poquito de lo del evento, del turismo, del turismo swinger. Y recuerden, súper, súper importante, es un complejo de estilo de vida. O sea, esto es un complejo, es un estilo de vida muy, muy, muy complejo. No es fácil, es lo que quise decir, ¿ok? Creemos que aquí, pues bueno, la mayoría que se identifica con ser swinger, pues lo tiene bien decidido y no son exhibicionistas, ni son voyeurs, ni son nudistas, nada más que quieren venir a broncearse totalmente a las playas, sino pues bueno, o sea, sí hay turismo de nudismo, pero esta no es la finalidad, la temática, ¿ok? Pues bueno, hoy vamos a terminar antes del programa. La verdad que estoy feliz de que nos están escuchando de muchas partes, incluso de mi ciudad me están escuchando, y para mí no es un tema fácil, no es un tema, grato posiblemente para muchas personas escuchar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, los tabús, bla, bla. Realmente a mí me vale lo que digan, lo que piense la gente, porque yo no lo estoy haciendo, yo lo estoy transmitiendo, estoy dando el enfoque, lo que es, a mí me están pidiendo que colabore con esto, estoy investigándolo y tengo que tener la conciencia muy, muy clara, enfocándome a lo que estamos haciendo, que es la participación con esta empresa de Sevens y con el hotel Le Swing. Y acuérdense de la inclusión, no puedo hacer inclusión en este tema si me lo están pidiendo. Y es una parte del segmento de turismo, soy turistóloga, soy hotelera, ¿sí? Y soy ser humano. Y ellos son seres humanos al igual que nosotros, que decidieron un estilo de vida diferente. Esto. En verdad que me dio muchísimo gusto ver a varias personas conectadas, que me mandaron mensajitos en privado, felicitándome el tema. Me dicen que me veo muy bien, muchísimas gracias. Sí, ya cambié el look de vez en cuando, ¿verdad? Me dicen que si me pinté el cabello, no me lo pinté, así soy yo, güera natural. Ah, ¿verdad? Muy feliz, la verdad, de estar aquí en Hotel Swing, en su restaurante, con un rico cafecito, observando la lluvia aquí en la jungla caribeña. Muchísimas gracias por un miércoles más. Soy Lore Alonso, este es el Caribe, y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Algo más que buena música. turismoradio.com